La imitación de Cristo. Noviembre 3. Noé, hombre santo, trabajó 100 años en la construcción del arca para salvarse él con algunas personas. ¿Y cómo podré yo en una hora prepararme a recibir dignamente el artífice del mundo? Moisés, gran siervo tuyo y tu amigo especial, hizo un arca de madera incorruptible y la revistió de oro purísimo para depositar en ella las tablas de la ley. Y yo, criatura corrompida, ¿cómo osaré recibir con tanta felicidad el autor de la ley y al dador de la vida? Salomón, el rey más sabio de Israel, construyó con trabajo de 7 años un magnífico templo en honor de tu nombre. Celebró durante 8 días las fiestas de la dedicación, ofrendando 1.000 víctimas pacíficas, y al sonido de trompetas y entre aclamaciones de júbilo, colocó solemnemente el arca de la alianza en el lugar preparado de antemano. Y yo, miserable, el más pobre de los hombres, ¿cómo te introduciré en mi casa? Yo que a duras penas puedo aguantar media hora de oración. Y ojalá que por lo menos una vez fuera media hora transcurrida como se debe.